aquí en Noti 13 se encuentra con nosotros Rogelio López Vázquez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de aquí del Estado de Chiapas, para platicar sobre esos avances que se tienen, sobre todo en infraestructura para los ayuntamientos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio donde podemos pues, transmitir todo lo que estamos haciendo en materia de construcción a toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, pues platíquenos este tema tan importante porque se está buscando reactivar la economía a través de las pequeñas y medianas empresas. Una oportunidad sobre todo con estos temas de inflación, también lo que se viene rezagando de la COVID-19, donde muchos sectores se han visto pues desafortunadamente pues golpeados. Sí, la verdad que sí, muy preocupante. Pues en ese sentido nosotros estamos generando estrategias, sin duda alguna, para poder generar oportunidades de trabajo, que es el principal objetivo, la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas. Hoy sin duda tenemos una muy grande inversión, un desarrollo en infraestructura muy importante, pero pues la cantidad de empresas que existen en el estado de Chiapas pues es muy grande, ¿no? Es muy importante. Entonces, en ese sentido, nosotros como Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues decidimos nosotros generar, digo, aparte de poder trabajar y prestar los servicios, especialidades, todo lo que nosotros hacemos en materia de construcción y en temas de ordenamiento territorial, pues ofertar todos esos servicios a los ayuntamientos, que sin duda también ellos necesitan, pues obviamente de la asesoría, de la consulta, del trabajo, de los servicios, de los especialistas en esta materia. En ese sentido, trabajando de la mano con el gobierno del estado, pues decidimos nosotros generar un espacio, un vínculo, un foro precisamente, el Foro Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que se va a realizar en septiembre, precisamente para generar el vínculo entre los especialistas de la Cámara con todos los presidentes municipales y poderles ofertar los servicios en materia de ordenamiento territorial, lo que es cartas urbanas, atlas de riesgo, claro, ¿no? Programas de desarrollo urbano, y obviamente poderles ofertar también los diferentes programas que como Cámara nosotros estamos gestionando para la mejora en infraestructura de sus ayuntamientos, de sus municipios, en materia de infraestructura cultural, en materia de caminos, de puentes, en materia educativa y salud, ¿no? Entonces, en este foro es una oportunidad muy importante para poder nosotros trabajar y generar esas oportunidades de trabajo que sin duda hoy pues se necesitan, ¿no? Por supuesto. En realidad, toda la inversión en el Estado no alcanza para poder generar esa reactivación económica, pero sí estamos trabajando de la mano con el gobierno del Estado para generar esta estrategia muy importante y poder llegar hasta esos lugares o esas empresas que todavía no han tenido esa oportunidad de crecimiento. Sin duda, también estamos nosotros aprovechando este espacio para poder ofertar los diferentes proyectos de todos los empresarios, para poder ofertar los proyectos de todos de todo el sector educativo, que sin duda también es un nicho muy importante donde los jóvenes, los estudiantes, pues tienden a poder pues proyectar, a poder exponer las ideas que traen. Entonces, en ese sentido también vamos a aprovechar este espacio para poder presentar los diferentes proyectos. Ya se sacó una convocatoria donde se invitó a toda la sociedad, a los empresarios, afiliados, no afiliados de Chiapas, y podérselos presentar a todos los ayuntamientos. Sin duda alguna, en los ayuntamientos hay muchas necesidades, claro, y muchos de ellos también por la falta de recursos, pues no elaboran los proyectos. Entonces, aquí en el ramo de la construcción, los constructores, empresarios, pues en realidad sí manejamos y realizamos muchos proyectos que sin duda alguna tal vez no los aterrizamos por la falta de este vínculo con los diferentes ayuntamientos y presidencias municipales. Aquí el objetivo es precisamente hacer una mejora continua con los ayuntamientos y sobre todo también que de la mejor manera los ayuntamientos, tal vez por el desconocimiento o la falta de este tema de conocimiento, no puedan ellos crecer en materia de infraestructura o puedan ellos, pues, tal vez ejecutar una obra en un lugar donde no se debe. Entonces, nosotros en ese tipo de temas, en temas de ordenamiento territorial, pues, estamos pues en la mejor disposición de poder apoyar a los ayuntamientos en ese sentido y, sobre todo, también, ¿no?, en poderles ofertar todos estos proyectos que, sin duda, hay una cantidad muy grande de proyectos que nosotros realizamos dentro de la Cámara con los especialistas y, pues, poderlos ofertar, ¿no? A final de cuentas, aterrizarlos en una ejecución, ¿no?, de alguna obra eficiente en un buen lugar y con la mayor calidad, ¿no?, que se requiere. Y trabajar de la mano de los chiapanecos
para los chiapanecos y por los chiapanecos, ¿no? Sí, así es. No, la verdad que sí, hoy los empresarios de la construcción están puestos con la camiseta, ¿no? El compromiso de poder generar, independientemente de economía, pues generar ese valor agregado hacia el chiapaneco, hacia la chiapaneca, ¿no? Hoy en día estamos sabedores de que hay voluntad por ambas partes, la sociedad, por el gremio de la construcción, por el empresario, por el gobierno federal, claro, estatal, municipal. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos trabajando bien y tenemos que aprovechar esto, ¿no? Para sumarnos, para poder hoy dar, proponer, ¿no? Generar esas estrategias que sin duda alguna no solamente va a redundar en el beneficio de una persona o de un empresario, sino se convierte en una cadena productiva muy importante con la sociedad, sin duda. Todo lo que hoy hacemos en materia de obra pública, sin duda alguna, el beneficio es para toda la sociedad, ¿no? Para que lo disfruten, para que puedan estar en un espacio digno, poder aprovechar esos espacios, ya sean espacios educativos, ya sean espacios deportivos, hoy el tema deportivo es muy importante, y pues bueno, espacios donde seguramente nos van a redundar en muchos beneficios. Ahí tienen pues la información, pero sobre todo la importancia de que se está trabajando por Chiapas y para Chiapas, para la reactivación económica, la construcción, y que no hay excusas para tener un mejor estado. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias.